Rejected! 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 He's heating up! Burn, Daddy, burn! He's on fire! Sliced her head right off. She's making the crowd fly like an eagle. Bam! Tang, tang, boomerang. Whoosh. There it is. Loud noises. Oh, slam! Should have had your vitamins. Oh, like gravy on a biscuit. Can't touch this. Talk to the hand. You can do it. Boom shakalaka. She's making the crowd. I'm in the wrong game. Games play best on Xbox One. Where's the guy who usually works here? Don't worry about him. I'm taking over now. Are you ready to join the agency? The what? The agency! Crackdown 3 has arrived on Xbox Game Pass, and it's time to gear up! Are you ready? Yeah. I said, are you ready? Yes! 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 Yeah! I will get out of this car, and I will quit my job, and I will follow you to the end of the universe, Commander, because I am here to serve. I am with you. I am ready! Get ready for the ready train! Yeah. What is happening? Let's go! Play new exclusives like Crackdown 3 and over 100 more games with Xbox Game Pass. Yeah! Take the attention away from toxicity and put it on positivity. Join the unawareness movement at Mixer.com. Our duty is to protect humanity. Whatever the cost. We'll be right back.
¿Qué tal, amigos de Mixer Latinoamérica? ¿Cómo se encuentran en este lunes, inicio de semana? Espero que muy bien. Mi nombre es Joaquín Duarte, alias Sir Draven, y les doy la más cordial bienvenida a otro, ¿qué creen? A otro especial, otro programa de noches de Battle Royale. Recuerden que en este programa tocamos todos los juegos que incluyan esta modalidad. Llámese Blackout de Call of Duty Black Ops 4, llámese Rem Royale, llámese Firestorm, que es de Battlefield 5, llámese PUBG o Fortnite. Se me olvidó uno. Apex Legends, por supuesto. Recuerden que este programa está diseñado para jugar con todos ustedes. Damos algunas noticias acerca de algún tema relevante relacionado con el Battle Royale o la escena de Battle Royale en general, pero principalmente jugamos con todos ustedes. Así que si en estos momentos tienen pensado jugar Fortnite, es el momento oportuno para que nos manden sus mensajes al gamertag de Sid Draven. Ahorita nuestro buen tío Mixer Latinoamérica nos va a poner cuál es el gamertag al que tienen que mandar sus mensajes para que formen parte de nuestro escuadrón. ¿De acuerdo? Así que no se vayan, porque después de esta muy breve cápsula empezarán los mensajes, empezarán los saludos y, por supuesto, empezarán los tiroteos. ¿De acuerdo? Así que no se vayan, porque después de esta cápsula se va a poner increíble. Muy bien, muchachos, gracias por acompañarnos. Ya estamos de regreso para jugar un poquito de Fortnite. ¿Y por qué? ¿Por qué especialmente Fortnite hoy en noches de Battle Royale? Pues es muy fácil. Recientemente me refiero a unos cuantos días, para ser específicos, el jueves pasado, agregaron una modalidad dentro de las ya existentes en Fortnite, que es Fortnite Endgame. ¿Qué hace alusión? Sí, seguramente muchos de ustedes ya lo jugaron o ya sacaron las conclusiones. Hace alusión a la película de Avengers Endgame. Si ustedes estaban ausentes durante todo este fin de semana de cualquier tipo de red social y videojuego, se habrán perdido la oportunidad de ver justamente que agregaron, aquí está, Endgame Escuadrones. Si ustedes eligen esta modalidad, se encontrarán en un enfrentamiento de 20 contra 20, donde un equipo juega el rol de los Vengadores y el otro equipo juega el rol de los Chitauri, comandados por un jugador que va que aparece en el mapa como Thanos. ¿De acuerdo? Yo creo que, lejos de estar echando el choro, me voy a ir directamente a esta modalidad. En la siguiente ya jugaremos con ustedes. Ahorita lo importante para todas aquellas personas que se perdieron la oportunidad de descubrir o ver de qué trata esta modalidad, para eso será esta partida de prueba. Ya en la siguiente ya podrán jugar con nosotros. Recuerden que tienen que mandar un mensaje a mi gamertag. Mi gamertag ya lo han puesto varias veces aquí en el chat y no está de sobra volverlo a poner. Mi gamertag es Sir Draven, para que manden un mensajito y se puedan unir. Vean, en esta ocasión me tocó formar parte del equipo del escuadrón de los Chitauri. A diferencia de las otras modalidades, cuando ustedes son Vengadores o Chitauri, no pueden recolectar más armas que las que ya traen incluidas al inicio del enfrentamiento. En este caso yo traigo un propulsor,
traigo un rifle de plasma típico, clásico, y traigo ese mismo rifle de plasma, pero cuando ustedes presionan el botón, lanza una bomba o lanza una bala cargada. Ahí se ve cómo está dividida la isla y se ve la ruta que toman los dos buses, tanto el que trae al equipo de los Vengadores como trae, el que trae al equipo de los Chitauri. Miren, ahí están marcadas en el escenario, esas luces son obviamente marcas que pone mi equipo. Pero ahí les va el detalle, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de qué va esta modalidad? Bueno, el jugador que toma el rol de Thanos se encuentra marcado en el mapa. Ahorita todavía no aparece Thanos, pero en algún momento va a aparecer Thanos, ¿de acuerdo? El objetivo, ustedes como Chitauri, es proteger a Thanos y ayudarlo a recolectar las 6 gemas del infinito, que van cayendo en forma de meteoritos cada determinado tiempo en el escenario, ¿vale? Entonces, como Chitauri, tienen que ayudar a Thanos a recolectar esas gemas. Y como Vengador, tienen que hacer lo contrario, proteger las gemas para que el equipo enemigo no se haga con ellas. De lo contrario, cuando Thanos obtiene las 6 gemas, a ustedes, en este caso el equipo contrario, los Vengadores, les empiezan a desaparecer o les desaparecen las reapariciones. Ese es un detalle muy particular de esta modalidad, que pueden reaparecer las veces que quieran siempre, las veces que sea posible siempre y cuando Thanos no tenga las gemas completas. Ok, saludos a Nana Blitz, saludos a Omicier, saludos a Penguin, a Salao, por supuesto, gracias a Cash Mexican por acompañarnos, gracias por darle el follow, ojalá contemos contigo más tiempo, muchas transmisiones, recuerden que tenemos todos los días, tenemos transmisiones, obviamente de lunes a viernes y los sábados tenemos, y sábados y domingos tenemos la repetición. Voy a ayudarme con un poquito con los audífonos para tener un poquito más de precisión en cuanto al sonido. Vean, ¡ah, qué diferencia! Ok, ya se escuchan por acá los plumazos. ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro que sí! Eso no cambia. Vamos a ver por acá. Escucho tiros por allá. Alguien me está disparando. Vean, así es como funciona este asunto. Esta es la precargada, que obviamente pues tiene un poder de fuerza bastante choncho. Esto es especial para destruir fortalezas. Ah, mire nada más. Aún así, destruiste el cofre, cámara, perro. Bueno, no hay bronca, vamos a ver. Ya están, ahí está. Ya cayó la primera gema, por aquí cayó. Vamos, si ustedes no encuentran la gema, ahí está la gema del poder, ahí está marcado. Bueno, espero que sea la gema y no sean las marcas de mis compañeros. ¿Esa es la gema? No, es la marca. ¡Ay, demonios! Quiten las marcas, que pueden confundir. Ok, ahí está. Ahí está Thanos. Bueno, si ustedes quieren guiarse un poquito más, en la brújula que está arriba, donde se ven las coordenadas norte, sur, este y oeste, y aledañas, se encuentra la cara de Thanos. Esa es la dirección en la que él se encuentra. Y junto a la cara de Thanos se encuentra la gema del poder o la imagen de la gema del poder. Es justamente a ese lugar al que ustedes tienen que dirigirse. ¿Vale? En los numeritos que están abajo del cuadro del mapa, ustedes pueden ubicar el mapa en el ángulo superior derecho de la pantalla, se ve un numerito. El número 13 corresponde a los Vengadores y el número 19 corresponde a los Chitauri. Esa es la cantidad de reapariciones que tiene uno u otro equipo. No, más bien, perdón, esa es la cantidad de jugadores que forman parte de un equipo o el otro. Las reapariciones, nosotros tenemos 88 reapariciones, que es justamente la franja moradita que se encuentra abajo del mapa. Vean, ahí hay un... Vean, esa es la gema, ahí está en color mora, ay, no manches.
Y llegó Thanos y arrasó con los dos que tenían el escudo del Capitán América y se los sentó. Ahorita cuando empecemos a jugar con el rol de los Vengadores, ya verán la otra cara de la moneda. Entonces vamos por acá. Me sentaron muy rápido. Todavía Thanos no agarra... ¿Ya agarró una gema? No ha agarrado una gema. Si se ve el guante, ustedes ven el guante, ¿no? Y hay como un rombo que rodea al guante, ¿vale? Bueno, ese rombo indica cuáles son las gemas que faltan, ¿vale? Entonces, cuando están en color negrito, significa que ya Thanos tiene en su poder esa gema. Las que están todavía de colorcito son las que tiene por recolectar. Pues la verdad es que los Vengadores están protegiendo muy bien. ¡Ah! Me llegó una Capitana América por atrás. ¡Ay! Oh, ni idea. Saludos, Penguin, Índigo, saludos. Vamos por acá. Ya hay otra gema por allá. Miren, ya están prácticamente todas las gemas en el escenario. Lo cual indica que nuestro Thanos no está haciendo como muy bien su trabajo. Porque normalmente un Thanos acá choncho agarra las gemas en corto cuando caen. Ahorita ya se hizo de la gema del alma, que es la amarilla. Vean, acaba de llegar Thanos. Ahí está. Miren, ahí hay Vengadores. ¿Cómo pueden saber ustedes que... ¡Ah! ¿Cómo pueden saber ustedes que son Vengadores? Pues porque arribita del personaje no tiene el típico indicador, que es como una flechita hacia abajo blanca. Ya, Índigo, ya te mandamos saludos, pero pues ahí te va uno más. Total, son gratis. Así como también son gratis los follows, mano. Así que, por favor, muchachos, quien no le haya dado follow al canal, no sé qué demonios esté esperando. Por favor, hágalo. Denle follow al canal, por favor. Apóyennos. Hagamos más grande esta comunidad de Latinoamérica, Mixer Latinoamérica. Y, por supuesto, activen las notificaciones para que cuando estemos transmitiendo les lleguen sus avisos respectivos. Vean, Thanos está aquí. Este es Thanos. Vean nada más. Thanos tiene obviamente mucha ventaja por sobre el resto de los jugadores. Tiene el doble de salud. Bueno, no tanto el doble de salud. Sí tiene bastante salud, sí tiene bastante escudo, tal vez no el doble, estoy exagerando. ¡Ay, maldición! Ok, pues ya vamos, inflige daño, cumplí un desafío y así. Entonces, espero que muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver la película. Se estrenó la semana pasada. Si no es así, evidentemente no vamos a lanzar ningún spoiler. Aquí estamos en contra de los spoilers. Así que, si no la han visto, por favor, hágalo, porque es una película increíble. Es maravillosa. Probablemente, y sin temor a equivocarme, es la mejor película de superhéroes que han hecho hasta ahora. Alguien tiene al maldito Iron Man. Ahí está. Lo que tiene Iron Man, o quien controla a Iron Man, tiene unos propulsores un poco bastardos.
Tienen, cada que disparan tienen dirección. Entonces, bien. Dice, yo me esperaba que saliera... Ok, saludos a Omiser. Saludos a, pues a todo. Dice JC, saludos, mándame saludos. Claro que sí. Saludos a Lau, a Salao Lord, que creo que ya lo mandé a saludar. Vamos a ver, aquí se están poniendo muy, muy difíciles estos. Vean. Ok, ok, ok. Vamos a ver. ¡Ay! Sí se nota cierto... ¡Oh, ya llegó un Thor! ¡Oh, ya llegó un Thor! ¡Ya llegó un Thor! ¡Ya llegó un Thor! Y también tenemos un... Tenemos un Iron Man por ahí. ¡Oh, y un Thor! Bueno, en fin. Dice, yo esperaría al Blue ni... yo esperaré al Blue ni el anterior vi... ¡Uy, Pingüín! ¿Qué pasó? ¿Cómo que vas a esperar al Blu-ray? ¡Vela ya de una vez! Esa experiencia debe de ser vista en cine o disfrutada en cine. Miren, aquí está Thanos. Voy a proteger a mi señor Thanos. Pero Thanos, ¿qué estás haciendo acá? Lo que tú debes de hacer es ir por la gema. Ay, no puede ser. O las gemas. Ya nada más quedan dos. Oigan, sí tengo un poquillo de retraso, carajo. Bueno, no retraso. Lo que tengo es un poquillo de... ¡Ah, caray! ¡Pum! Se me va el audio por extraño que parezca. ¡Qué hola! ¿Cómo estás, Kat? Bienvenida, buenas noches, buenas... Sí, ya noches prácticamente. Entonces no hay alguien que juegue como Hulk, pero sí como Hawkeye. Así es, mi ser. Nada más hay cuatro roles de glaseados. No, roles de Vengadores. Está el Capitán América, está Thor, está Hawkeye... Y está Thor, Capitán América. Espérenme. Es Hulk, Capitán América, Iron Man y Thor. Es... Espérenme. Ay. Sí los dije bien, ya ni me acuerdo. ¡Hola, Adri! Oye, ¿te desconectas ahora mismo del juego o voy a volar hacia tu casa, bajaré al sótano? ¡Ok! Ok, o sea, ay, yo por estar viendo el mensaje ya me sentaron. Bueno, ok, Thor, Capitán América, Hawkeye. Ah, sí, claro, ese mensaje aparece en la película. Estaba haciendo como memoria. Perdone, muchachos, ya se me acabaron también las reapariciones. Justamente... No, es que no. Ok, bueno, ese mensaje aparece en la película. Se los dejamos de tarea para que ustedes decidan en qué... O recuerden ustedes en qué parte aparece el mensaje que acaba de poner Mixi Latinoamérica. Y vean, vamos a seguir al jugador que tiene el rol de Thanos. Ahí está la última gema. Bueno, no la última... Es la penúltima gema, ahí la tiene que recolectar, obviamente tiene que esperar un poquito y ahí ustedes están viendo cuánto daño puede soportar Thanos y cuánto daño tiene de escudo, perdón, cuánto escudo tiene y cuánta salud tiene. La cosa es que tiene que quedarse, vean nada más, tiene que quedarse en unos cuantos segundos y evidentemente sus compañeros tienen, ya es el último jugador que queda y ya. No hubo nadie que lo protegiera y en este caso los Vengadores ganaron. No es muy fácil ganar como Vengador, porque sí, genuinamente Thanos tiene un gran poder. Obviamente tiene que la forma de que se desbalanceen las cosas es que quien controle a Thanos no sea tan bueno como se lo esperan, ¿vale? Entonces, digamos que es referencia, no spoiler, dice Pingüín. Ok, vale.
Dice, ¿dónde viene eso? Lo he visto mucho, pero no sé su origen. Dice Salah, ok. Ah, pensé que me se estaba poniendo agresivo. No, no, Dona, no, Dani. Ese mensaje justamente viene de la película. No es spoiler, nada más es como ahí un pequeño guiño, ahí algo chistosito que pasó en la película. Pero es como decir, ah, se rió el Capitán América, ¿no? No, viene, no es como nada del otro mundo. Ahora sí, ya mandaron sus mensajes, muchachos. Recuerden que tienen que mandar mensajes para que podamos jugar con todos ustedes. Entonces vamos, aquí dice Elías, ¿quiere jugar? Al parecer sí. Vamos a invitarlo. Creo que nos mandó un mensajito. Vamos a invitarlo al juego. ¿Quién sabe quién es este hermano? ¿Por qué me mandó este mensaje? Quique Rodríguez. No conozco... Ok, bueno, su gamer tag está muy extraño y vamos a invitar a Kimisushi también a jugar con nosotros. Pero ese gamer tag está como muy, muy raro. Pero bueno, recuerden, muchachos, que pueden jugar con nosotros simplemente mandándonos un mensaje vía Xbox Live a mi gamer tag, obviamente, que es Sir Draven. Recuerden que Fortnite tiene cross-platform, es decir, podemos jugar con usuarios de todas las plataformas. La bronca es que tendríamos que meternos a Epic Games, buscar su usuario, invitarlos. Y es un poquito tedioso hacer todo ese procedimiento. Pero si ustedes juegan en Xbox, rápidamente manden su mensaje y con mucho gusto, en cuestión de segundos, les llegará su invitación. Saludos, Tocayito. ¿Cómo estás, mi Joaquín Guns? ¿Cómo estás, mi querido en Naxlan? Hola a todos, saludos, vamos a ver por acá. No entiendo por qué se me fue el audio de mis audífonos. Yo los tengo bien conectados. Dice, me saludan aquí en el teléfono, no puedo ver los streams. Saludos a Chiver. Creo que tuvimos que haber puesto el juego en la pantalla pequeña, como habíamos acordado, pero bueno, vamos a jugar aquí. Endgame, vamos a jugar en lo que llega más gente, porque yo no veo sus mensajes por ningún lado. Ah, ahí está, vamos a ver por acá. A ver, ahí alguien se puso de chistosito y ay, Indigo, ay, papacito, ¿qué vienes a mí? ¿Me quieres dormir al velador? ¿Qué pasó? Que dice, ahorita me uno, deja que cargue Fortnite, y dice Iván que sí también puede jugar. Claro que sí, ya nada más que avienten sus mensajes y por supuesto que los invitamos. Quiere dormir al velador, como si no hubiera visto la película. Ay, chiquito, ternurita, ternura. Pero bueno, ok, vamos a en lo que Iván, pues yo creo que vamos a darle rapidez a este stream y en lo que llegan más invitados, pues vamos a jugar con Kim. Dice, oiga, cuidado con los mensajes, han estado reportando. Ok, saludos a Dani, saludos a Normal, que ya anda por ahí, Nitrus también, por supuesto. Nadie está mandando mensajes, ¿eh? Mucha gente en el chat está diciendo, yo quiero jugar, pero no entienden que la única forma en la que pueden jugar es mandar su mensaje. De lo contrario, nosotros no conocemos sus gamer tags, no sabemos si ya están conectados. No sabemos si están conectados, pero jugando otra cosa. Entonces, por favor, recuerden, lo único que nosotros les pedimos es que manden su gamer tag. Es lo único. O un mensaje. Un mensaje. Es lo único que les pedimos. Ya nosotros nos encargamos de invitarlos. Y recuerden, si ustedes están transmitiendo en sus canales de Mixer, avísenos para hacer un co-stream e invitarlos también a la transmisión. Vea nada más, ¿quién es? Hijo de Thanos, recuperad las gemas del infinito de vuestro amo y restruid a los humanos. La eliminación puede llegar, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, vámonos acá con Kim, vamos a jugar en equipo, por supuesto. Saludos, únete a las partidas. Bueno, ahí está, por favor, hagan caso a las indicaciones de nuestro tío Mixer y de nuestro tío Mixer Latinoamérica. Por favor, ahí está el gamer tag. No pregunten en el chat cuál es tu gamer tag. Lo ponemos una tras otra, tras otra, tras otra. Ese es el gamer tag al que ustedes tienen que mandar un mensaje. Por favor. Para que eso sea más rápido, ¿saben? No es por otra cosa. Entonces vamos a caer aquí. Vamos a esperar a que se empiece a cerrar el punto. Y creo que aquí hay un mapa, pero los mapas no los puedes agarrar. ¿De acuerdo? Ah, miren, aquí hay un cofre. Tampoco lo puedes agarrar. Ustedes, como Chitauris, se tienen que aguantar a usar lo que traen.
Obviamente los bailes son los mismos, los movimientos son los mismos, obviamente nada, los skins no. Ok, ya vamos a hacer nuestra tarea como Chitauris. Va a caer ya la primera gema, si no es que ya cayó. Ya cayó la gema. A ver, muchachos, voy a poner a prueba sus conocimientos, ¿vale? Voy a poner a prueba sus conocimientos si es que ustedes son fans de los cómics. Pueden también ser fans de los videojuegos, ¿eh? Ah, miren, ya agarró la del espacio, así en corto. Bueno, ya les adelantaron una. ¿Qué colores? Bueno, ¿qué color corresponde? O más bien, cada gema tiene un color, ¿vale? ¿Qué tema tiene cada gema? Ya supimos que la gema de azul es la gema del espacio. ¿Los otros colores son las gemas de qué? A ver, para aquellos, les voy a dar una ayudadita. La gema amarilla es la gema del alma, pero hay otras cuatro gemas. Díganos cuál es a qué corresponde cada una de esas cuatro gemas restantes ahí en el chat. A ver, para que se pongan interesantes los comentarios y a ver, vemos quién es el que le atina a la primera o al que... No se vale estar buscando en Google. Ese prácticamente ya es como conocimiento básico, valor 2 kilómetros. Ok. No vemos a nadie acá. Pingüín, ok. Mente, poder, espacio y tiempo. Pero no relacionaste los colores. ¿A qué color corresponde una? ¿A qué color corresponde la otra? No, verde es el alma. No, mi ser, la del alma es la amarilla. Si no me equivoco, la del arma es la amarilla. La del verde es el tiempo, exactamente. Recuerden que el ojo de Agamotto es la que tiene la gema verde y es la del tiempo. Es la de Doctor Strange. No quisiera hablar mucho del cómic ahorita, porque entonces no podría evitar, ahorita con el frenesí, no podría evitar hacer un spoiler, ¿no? Es como decirles, es que en el cómic no pasa esto, no vaya a ser que la riegue, y no quiero spoilers. Entonces, vamos a platicar un poquito de cómic, pero después, no en esta transmisión, cuando todavía la película está fresquecita. Vamos a ver por acá, mi comandante Thanos está muy lejos, ahí está cayendo otra gema, no es otra gema, pero mi Thanos está lejísimos, ya empezaron los plomazos por acá, vamos a apoyar un poco. Saludo, está fácil, dice Rush Angel, la roja es la de la realidad. El poder es la morada, la verde es la del tiempo, la amarilla es la del alma, la azul es la de la azul es, hace rato la agarraron, la del espacio, y ya nada más nos falta una. Por ahí alguien puso cuál es la roja, díganos que... No, la del alma ya es la amarilla, ya así respondiéndome como... Ya me echaron un montón estos perros. Uy, es que sí, como Iron Man, ustedes se mantienen en el aire y empiezan a disparar con los propulsores, pero los rayos son dirigidos. Entonces, no necesitas mucha precisión como Iron Man, porque es muy fácil que te bajen. Miren, ahí tenemos un Hawkeye. El Hawkeye con el arco sirve también como gancho.
Ok, ¿dónde están? ¡Saludos, Highland! ¿Cómo estás, mi querido Highland? Fuerte abrazo. Bienvenidos a todos, muchachos, por acompañarnos. Gracias, perdón. Y bienvenidos a todos por estar aquí en Mix de Latinoamérica. Ya llegó otro Iron Man. ¡Ah, cómo me choca! ¡Ay, no manches! ¡La precisión es horrible! No, sí, se va un poquitín. Esos centímetros de que se me va el barrido de la pantalla, sí afecta. ¿Qué días son los directos? Pregunta Nightbot. Pues prácticamente tenemos directos todos los días de la semana. Lunes a viernes. Y los sábados y domingos tenemos transmisiones o retransmisiones. Es decir, todo lo bueno que tuvimos en la semana, todo lo especial, todo lo que marcó, lo que marcó pauta, todo lo relevante, se retransmite en los sábados y domingos. Pero en vivos tenemos de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. En punto de las 3 de la tarde tenemos transmisiones todos los días, mi querido Nightbot. A ver, vamos a ayudar. También es que también Thanos no puede hacer todo. Thanos puede morir. En este juego Thanos puede morir. Ojo, lo único que pasa es que el jugador que controlaba a Thanos pierde su control y pasa a otra persona. Es lo único que cambia. Miren, como el buen ejército que somos, necesitamos apoyar a nuestro comandante Thanos. ¡Ah, maldito Hawkeye! ¡Muerto! ¡Va, va, va, Thanos! ¡Va, va, va! ¡Haz lo tuyo! ¡Oh, qué buena estuvo esa! ¡Muy bien! ¡Ya tiene la de la mente! Se barre un poquitín, se barre un poquitín, hago todo lo que se puede, pero se barre. Thanos le entró a las garnachas del infinito, es muy probable. Miren, vean nada más. ¡Oh! No, y sí está muy perro, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra Thanos está muy cañón. Sí, no, es imposible un enfrentamiento cuerpo a cuerpo solo contra Thanos. Para eliminarlo requieren por lo menos... Por lo menos estar juntos...
estar juntos unos 3 o 4 Vengadores para poderse sentar a Thanos, porque de lo contrario, imposible, ¿eh? Imposible uno contra uno. Ahí Thanos se tuvo que ir. Ya, llegando a la gema del alma, ya es la última, la gema del alma. ¡Oh! ¡Oh! A punto de morir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se han completado el guantelete, se acabaron las reapariciones. Thanos tiene el guante completo y se les va a poner bien cañón ahora el enfrentamiento a estos hermanos. ¡Oh, sí! Es un Thor el que está allá. ¡Ay, pobrecito Thor! Ok, vamos a ver por acá. Saludos, es más difícil de tomar. Únete a las... Ok, saludos para jugar, please. Ya, ganamos. El equilibrio se ha restaurado. Victoria magistral. Ah, no manches, hasta los ojitos me lloraron porque no parpadeé ni un segundo. Para jugar, dice Normal. Hey, Normal, que si ya te mandé mensaje para jugar contigo. Ok, tranquilo, tranquilo. Muy bien, perfecto, vámonos de salida. Y ahora sí, vamos a llenar el escuadrón. Nos quedan espacios para 2 personas, si no es que ya se metieron al equipo. A ver, vamos a ver. Dice Felonius, vente a jugar con nosotros. Sí, Felonius, acabas de llegar. Recuerda que tienes que mandar un gamertag. Tienes que mandar un mensaje a mi gamertag para que puedas jugar con nosotros, ¿vale? Ahí está, avancé un poquito en esta esquina. Ahí está, ya está Elías, ya está Demian, ya está Kim, por supuesto. Y dense listo, muchachos. Y ahora sí, esperemos que ahora sí nos toque jugar como Vengadores para que vean la otra cara de la moneda. Eso estaría fabuloso. Vamos a ver, vamos a poner un poquito de musiquita para caldearle el ánimo. Dice, hola, hola, saludando nomás, Penguin, Logan, saludos. Gracias a Recalled y gracias a Logan por darle follow al canal. Y por supuesto, si ustedes no le han dado follow aquí a Mixer Latinoamérica, no sé qué están esperando. Recuerden una cosa, cuando nosotros tenemos dinámicas para obsequiar códigos, uno de los requisitos que les pedimos es que sigan a los canales de Xbox México y Mixer Latinoamérica. No digan que no se los avisamos, ¿vale? Entonces, por favor, denle follow al canal para que después no estén batallando con que, ay, sí es cierto, no le di follow. Nuevos usuarios, si ustedes creen haberle dado pero se les pasó, píquenle por favor al botón para que puedan tener ya por lo menos la mitad del camino andada cuando tengamos dinámicas. Otra vez de los Chitauri, ay, santa madre de Dios. Ok, gracias Stended por darnos, por ese follow, muchísimas, muchísimas gracias. A mí me gustaría convertirme en Thanos para vivir esa emoción de ser el titán loco, pero pues no me ha tocado hasta ahorita, así que seguiré siendo un triste, triste obrero, un triste Chitauri. Vamos a ver por acá, obviamente los cofres no los puedo abrir, lo único que puedo hacer es destrozar todo a mi paso con esta arma. Está buena, ¿eh? Está buena esta arma. Les digo que destruye construcciones, pero cañón. No sé para qué estoy haciendo esto, pero se siente gratificante. Ok, ya vamos a empezar. Oye, Sir, ¿qué onda este tipo? No.
Ok, tranquilo, Normal, tranquilo, relájate. Vamos a ver por acá. Ok, todavía no cae Thanos, estamos contando el tiempo, relájense. Ahí viene la primera gema del infinito, que en este caso será la morada, que es la del poder. Va a caer. Cayó allá, ahí está, ya cayó allá. Y ahorita nada más estamos esperando que a alguien se le asigne el lugar de Thanos, para que pueda ir a... Ahí está, ya tenemos un Thanos. Y ya, Thanos ya agarró la gema y vamos a ver dónde va a aparecer la siguiente. Elías resultó ser Thanos, vea nada más. Justamente uno de nuestros compañeros de equipo resultó ser Thanos. Vean nada más, se pone loco el titán loco. Ja. Ahí hay gente, por allá. Hay un Hawkeye y ya se fue. Ahí viene otra gema. No, todavía no. Vamos a apoyar a nuestro titán. Saludos, Academia. Saludos a The New. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. Dice Recall. Por favor, ¿de qué hablas, mi querido Recall? Vuélveme a poner el mensaje porque no sé. No sé por qué estás pidiendo, por favor. Gema de la realidad. La gema de la realidad acaba de caer. Ahí va. Ahí va la gema de la realidad. ¡Pum! Cayó aquí cerca de mí. ¡Oh! Vamos a apoyar. Ustedes como Chitauri no pueden agarrar las gemas. Tiene que ser forzosamente Thanos. Ven, Thanos, Thanitos. Creo que los Vengadores no vinieron a la fiesta. Porque no hay nadie cuidando las gemas, ¿eh? Nadie. Esto parece ser... Tiende o pinta para ser una victoria aplastante. No veo Vengadores... O mi equipo es muy bueno y los está eliminando muy rápido. O de plano los Vengadores no saben qué hacer. A ver, estaba preguntando Recolet por qué decía por favor. Dice, ¿puedo jugar? Claro que sí, Elmont. Nada más recuerda, tienes que mandar tu gamertag a mi gamertag. Sí, Draven, por favor, para que... Ah, no manches, el retraso sí está horrible. Ok, dice... salúdame, please. Claro que sí, Orlando. ¿Cómo estás, mi querido Orlando? Fuerte, fuerte abrazo. Gracias que andas por acá. Gema del tiempo. La gema del tiempo está cayendo hasta allá. ¡Pum! Gema del tiempo, la verde, está hasta allá. Vamos por ella. O por lo menos a protegerla. ¡Saludos, Kindin! Fuerte abrazo a Kindin. Ya llegó un Hawkeye. ¡Oh, lo hicieron pomadísima, eh! Hicieron pomada a ese pobre Hawkeye. Nos faltan 3 gemas, vamos a mitad del camino. Los Vengadores no han puesto ninguna resistencia. ¡Saludos a Sat Thanatos! Bueno, te voy a decir nada más, Thanos. ¡Saludos! ¿Cómo estás? Number Cell, saludos también, fuerte abrazo. ¡Saludos a Beer! ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, buenos días. Ya llegó. Ay, ahora sí, ya están apareciendo los Vengadores, ya hicieron acto de presencia. Ah, ok, va.
Ok, Álvaro, gracias. Perdón, es que yo nunca he intentado agarrar las gemas. Yo siempre le he dejado esa chamba a Thanos. ¡Saludos, Guajardo! ¡Bienvenido! Muchachos, veo muchas caras conocidas, pero yo no veo nuevos follows, ¿eh? Yo nada más veo un follow de Sat Thanatos, pero no veo más follows, muchachos. Por favor, apóyenos, denle follow al canal, activen notificaciones, acompáñenos en todas las transmisiones prácticamente, porque hacemos una transmisión diaria, no una. Tenemos varias transmisiones diarias, lunes a viernes estamos aquí en vivo. Gracias a Orlando, gracias a Álvaro. Ya ven qué bonito se siente recibir el apoyo. Recuerden que todo esto que hacemos es por y para ustedes. Recuerden que es estos en vivos, los programas que elegimos, la diversión, las tonterías que decimos, es para que ustedes se la pasen bien, se la pasen agradable, un rato ameno después de estar en la escuela, después de un rato de tedio, un día pesado, pues vengan con nosotros y se la van a pasar muy bien. Gracias, Álvaro, fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hay recompensas por agarrar las gemas, dice Nightbot. Ok, pues vamos a checar ahorita. Pues lejos de recompensas, yo creo que son desafíos, ¿no? Son desafíos. Y ya los desafíos pues traen consigo las recompensas, que en este caso deben de ser stickers y así. Ok, ahí anda. Ahí está, ya la agarró. Ya nada más les queda una, básicamente una. ¿Ese es un Thor? Bueno, era un Thor. Bien, 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 se lo sentaron sabroso. Va, ya nada más, Panos ha caído, pero nada más nos quedan dos gemas por recolectar. Una ya está en el escenario, que está aquí rumbo a 300 o este 300. Y la del alma, que es la amarilla, que... Ay, perdón, 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 producción, por rascar, por rayar el micrófono. Y la del alma, pues todavía no aparece, ¿verdad? Ya la del espacio, que es la azul, por aquí debe de andar. Aquí anda. Thanos ha regresado. Ah, no quería caerme. Caí justo en medio de ellos. No quería hacerlo. No quería hacerlo. Alan Text, muchísimas gracias por acompañarnos. Dices que haces directos de Call of Duty Black Ops 4. Bien, tu hermano, también cuando quieras podemos jugar el Call of Duty para echarnos unas partiditas contigo. No, creo que este sí es una arrastrada. Pobres Vengadores, no han tenido oportunidad. Ninguna oportunidad han tenido. Listo, se ha completado el guantelete. ¿Por qué se mueve? ¡Ay, demonios! Sí, la pantallita está rara, ¿eh, producción? Sí, está rarilla. Digo, soy malo, pero no tanto. Ok, ya nada más queda uno, queda un vengador, vamos a buscarlo como si fuera una rata. Listo, acá vamos, nueva victoria. Saludos, saludos a Tawing, saludos Bernier, saludos de Diana, puedo jugar contigo. Bueno, muchachos, nos tenemos que retirar. Recuerden que el miércoles, es decir, pasado mañana, tenemos un programa que se llama Jugando con la Comunidad.
En ese programa, anteriormente teníamos 2 horas. Ahora tendremos 3 horas para jugar con todos ustedes. Y será, obviamente, una extensión de este Fortnite, ¿de acuerdo? Así que si algunos de ustedes no alcanzaron a jugar con nosotros, los esperamos el miércoles para que nos acompañen a jugar un poco de Endgame y, por supuesto, para jugar otras modalidades de Fortnite, ¿de acuerdo? Mañana, no se olviden que empezamos a las 3 de la tarde, tendremos ahí un programa muy especial de Mortal Kombat y, por supuesto, seguiremos con nuestra Semana de la Fuerza porque el sábado es May the 4th, que obviamente hace alusión al universo de Star Wars. Nos retiramos, muchísimas gracias por acompañarnos, mi nombre es Joaquín Duarte, alias Sir Dreven, ojalá se la hayan pasado muy bien, yo los dejo aquí en compañía de Kimisushi, de Elías y de Demian Suárez y por el momento es todo. Nos vemos al rato, nos vemos mañana, nos vemos todos los días aquí en Mixe Latinoamérica. Felices juegos y packs.